Señoras y señores, con nosotros Rafael Rodríguez, una persona muy especial dentro del mundo misérico y el mundo en general, porque hace unas predicciones, señores, que ustedes se quedan moridos y estampillados sobre todos los temas habidos y por haber. ¿Y qué tal, mi querido Rafael? ¿Cómo estás el día de hoy? Bueno, bien, bien. Particularmente estoy bien, pero bueno, siempre con la mente ahorita en Venezuela por todo lo que está sucediendo. ¿Cómo no tenerla? Así es. Así es, así es. Como ustedes sabrán, Rafael es venezolano también y como todos estamos a la expectativa de lo que está sucediendo en estos momentos a nivel civil en Venezuela, prácticamente es una guerra civil lo que se está viviendo y todos estamos a la expectativa de que pueda acabarse toda esta dictadura y que ya Venezuela sea una patria completamente libre. Ahora que estás comentando con respecto a ese tema, mi querido Rafael, cuéntanos cómo lo has vivido tú en la lejanía de no poder estar con tu gente, de no poder estar allí al frente de la batalla con respecto a todo este tema que automáticamente no solamente está influyendo en el bienestar de las personas venezolanas, sino también en todo el mundo, porque todos nos sentimos afectados. Bueno, no, mira, lo he vivido en varias etapas porque no son dos días, son 25 años viendo lo mismo, 25 años viendo situaciones, las he vivido de cerca ya, las he vivido de afuera. Pero aparte de eso, también a mí la política siempre me ha gustado, siempre me ha llamado la atención y la estudio. O sea, yo la he estudiado, de hecho volví a comenzar a estudiarla porque me interesa muchísimo ver qué puede suceder y cuáles son los caminos más viables para que en Venezuela haya una situación, una solución a la coyuntura, porque si hay algo que yo estoy completamente convencido que es una coyuntura. Ojalá que la coyuntura sea a favor de la población, a favor del país y no a favor de ellos en específico. Pero bueno, yo lo he vivido en varias fases. La primera fase era de ver cómo Venezuela se había nuevamente esperanzado en la posibilidad de, electoral, de utilizar la herramienta electoral como una forma para salir del régimen, salir de la dictadura. Pero yo en estudio, lo he vivido de cerca, ahora actualmente he estudiado mucho las dictaduras latinoamericanas, las dictaduras europeas, las dictaduras africanas, y te puedo decir que dictadura no sale con voto. No hay un caso de dictadura, y sobre todo de una dictadura como esta, porque no estamos hablando de cualquier país, estamos hablando del país que nunca ha sido invadido por los Estados Unidos de América, o sea, de los países americanos, de los países latinoamericanos. Venezuela es el único que no ha sido invadido por los Estados Unidos, y no ha sido invadido por ninguna potencia, ¿me explico? Entonces, allí es donde ya tú más o menos vas sacando una idea del por qué hay esa resolución en la OEA el día de ayer, porque literalmente a la OEA dar visto bueno a cualquier situación, pues implica una intervención sobre todo una intervención a nivel internacional, que eso no debe pasar, porque yo entiendo a los países que están presionados por Estados Unidos para decir sí, acepto. Pero también entiendo, o también hay que poner sobre la mesa a los países que se abstienen. ¿Por qué? Porque si tú dices que sí, hay una palabra que la gente no entiende, que es la palabra que pesa en este momento, que es la palabra petróleo. Si tú notas, los países que se abstuvieron y los países que están ausentes son los países que tienen negociaciones directas de petróleo con Venezuela, pero que esas negociaciones han ayudado a esos países a mantener gobiernos y a mantenerse, en comparación con los otros países que están con Estados Unidos, que tienen economías mucho más avanzadas. Por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, que tienes a Chile, que tienes a Argentina, que tienes el caso de la abstención de Brasil y Colombia, más la ausencia de México, fue determinante. Estamos hablando de tres economías latinoamericanas muy fuertes
que se abstuvieron perdón, una ausente y dos abstención. Pero yo estoy claro porque Brasil y yo sí estoy completamente claro porque Brasil y Colombia se abstienen porque primero son fronteras. No se van a meter en un verguero con Venezuela. En un problema con Venezuela no se va a meter Brasil, no se va a meter Colombia. Porque eso es como que ya el último recurso de estos dos países, meterse. Porque literalmente, primero estás permitiendo que un organismo internacional se inmiscuya en tus asuntos interiores. Como dijo una vez Bolívar, los asuntos venezolanos los resuelven los venezolanos, así como los asuntos chilenos los resuelven chilenos. Y sí entiendo cuando uno ya en el momento de la desesperación llama a la ayuda internacional. De hecho, Venezuela tiene eco de ayudas internacionales a otros países, como por ejemplo la dictadura de los Somozas. Literalmente su caída fue financiada por Venezuela, la de Nicaragua. Mira quién es actualmente la Miss Universo, que ahí entramos en los temas políticos con las Miss Universo. La actual Miss Universo es de Nicaragua. Y esa dictadura, la dictadura que duró casi 40 años en Nicaragua, de una familia, de la familia Somoza, fue tumbada por Carlos Andrés Pérez. Fue financiada por Carlos Andrés para tumbarla. Venezuela ha participado en movimiento, mira, ahorita está la bandera de República Dominicana. ¿Quién estuvo detrás de la salida de la muerte de Rafael Leonidas Trujillo en República Dominicana? Carlos Andrés Pérez de Venezuela. Betancur, Leonidas le lanzó un atentado a Betancur, al presidente de Venezuela. ¿Y cómo le pagó Venezuela a ese presidente? Se metió en la política interna y lo lograron sacar. Entonces, te digo esto porque me preguntaste de cómo he vivido la situación venezolana y la estoy viviendo a través del estudio y, por supuesto, de la impotencia de estar fuera. Ahorita sí puedo decirte que estoy arrepentido de estar fuera porque me hubiese gustado estar allá, estar en Venezuela, porque estando en Venezuela uno de cualquier manera tiene la forma de hacer país de alguna manera, pero sobre todo de ayudar a que esto se solucione, o por lo menos aportar algo para que se solucione de verdad. Rafael vive en Perú. No, yo no vivo en Perú, yo vivo en los Estados Unidos. Y lo viví, bueno, al principio, viendo la esperanza de la gente, estábamos esperanzados de que a través del voto se diera ese paso. Sin embargo, por dentro sabía que no se iba a lograr. Sí estaba completamente convencido. De hecho, yo hice una tirada de cartas y en las cartas te decía fácil. O sea, de hecho, yo lo publiqué en varias oportunidades, que sí se veía el triunfo de Edmundo, pero que no se veía como presidente. O sea, no se le ve en la energía de posesión. A eso me refiero. Porque tú comparas las tres personas, comparas el poder de Nicolás Maduro en cartas, el poder de Edmundo y el poder de María Corina, y notas claramente quién tiene el poder. Se nota. O sea, no le digo yo, lo ha dicho Arcángel, lo ha dicho Bayfonse, lo dijeron las mentes gemelas que no publicaron su predicción, no quisieron publicar porque tenían la esperanza. Pero es que te lo dicen hasta las propias cartas, hasta los brujos, hasta los tabaqueros te dicen que eso se veía venir. ¿Por qué? Porque estamos trabajando, estamos hablando de que tú estás luchando. Tú no estás luchando con demócratas. Tú no estás luchando con un partido político. Tú estás luchando y tú estás batallando contra una ideología de izquierda. Y ni siquiera es de izquierda, ni de centro izquierda, es de extrema izquierda. Porque cuando una persona te habla, cuando un presidente de una república te dice que así sea con sangre, se queda en el poder, ya eso no, eso deja de ser centro izquierda, eso deja de ser izquierda, eso es extrema izquierda. Y la gente no entiende que eso es lo que se está viviendo, lamentablemente.
Yo te quería preguntar algo porque en varias de tus predicciones que con, bueno, no son tanto predicciones, sino que leíste las cartas, como tú lo dijiste, y expresaste ante nosotros que estábamos como espectadores de lo que estabas comunicando. Tú siempre alzaste o te salía siempre una carta superior, y es precisamente de lo que estabas hablando, los tres poderes que se veían en las cartas, y siempre estaba como la dama de hierro, creo que era, la llamabas así, Corina Machado, allá en la parte superior de ese conjunto de cartas. Y eso nos quiere decir, y ahora que lo estás diciendo, que Edmundo nunca lo ves como presidente, porque también creo que, si no estoy mal, Edmundo sube al frente porque a Corina le impidieron el poder estar nominada a ser la presidenta de Venezuela. Entonces colocaron a Edmundo como que una pieza clave para poder llegar Corina al poder. ¿Tú crees que con todo lo que visualizan las cartas, la numerología, lo que está pasando, en el momento en que llegue a cambiar esta situación, será Corina quien suba a la presidencia de Venezuela? Mira, yo no tengo duda alguna que María Corina Machado va a ser la primera presidenta de Venezuela, la primera mujer que preside el país. Eso yo lo tengo clarísimo. Lo que no tengo claro, jamás voy a poder tenerlo, es cuándo. ¿Me explico? ¿Cuándo? Sí. Para. Porque hay muchas maneras. Primero, ella tiene que resguardar su vida, porque muerta no va a poder ser presidente. Sí. Eso es lo primerito. Eso es lo primero. Pero ya resguardando su vida, porque es que mira, ahorita el caldo de cultivo está. Tienen que estudiarse la historia de Jorge Eliécer Gaitán de Colombia, tienen que estudiarse la historia de Renio Tolina de Venezuela, tienen que estudiarse la historia de Colosio de México. Me refiero a personalidades que estuvieron con una gran fuerza y una gran posibilidad de hacerse de la presidencia de su país y fueron asesinados. Pero cuando tú te verdaderamente te profundizas en esa historia, tú te vas a dar cuenta que solamente hay un solo eje ejecutor de esa situación. Aquí no lo puedo nombrar porque estoy en el país. Pero y eso está desclasificado. Eso fue un plan llamado el Plan Cóndor. O sea, tú sabes, porque la lucha en aquel momento, en los años 90, la lucha era contra el comunismo, contra toda la izquierda, y entonces resulta que ese tipo de situaciones llevaron o conllevaron a muerte de candidatos que en el popular, en el pueblo, calaron demasiado. Entonces, ¿qué sucedió con ese tipo de situaciones, con esas muertes? ¿Qué fue lo que vino posterior al asesinato de estos candidatos? Guerras civiles, intervenciones militares, paramilitares, guerrilla, el auge del narcotráfico. ¿Me explico? Y eso es otra cosa que en Venezuela. Entonces, analizar ahorita la situación venezolana es cuesta arriba, porque primero, no es 1989, no sé si sabes que en el año 89 hubo el Caracazo, sí, donde en un día murieron 3.000 personas. De hecho, para tú entender lo que hoy está sucediendo en Venezuela, tienes que ver ese suceso, porque el Chávez es el resultado del Caracazo. ¿Me explico? Chávez es el hijo del Caracazo. Chávez llega al poder por el asco que ya le tenía la población al bipartidismo, a Acción Democrática y COPEI. Pero ese fenómeno lo vas a ver en toda Latinoamérica, porque es una tesis. Eso es una tesis, eso está comprobadísimo en todos los países europeos, en Hungría, en Finlandia, en Noruega, en Austria, en todos esos países europeos que ya pasaron por eso, que hoy son potencia, han pasado. O sea, lo que me entiende la gente es que Latinoamérica es un laboratorio de tesis europeas que se han hecho por tantas veces. Aquí dice Rafa, según tus cartas, ¿cuándo sale Maduro del poder? Yo no he visto eso. Es muy arrecho decirlo, pero en los números, él tiene muy marcado el número 25, así como el 23 es su fecha de nacimiento, 23 de noviembre, él tiene muy marcado en la fecha
del 25 se le marca mucho, y igual que el 7. De hecho, la fecha del 28 daba 7 y su numerología es 7. Pues yo decía, va a ganar Maduro. Okay. Solo que yo no iba a decirlo para no desesperanzar a nadie. Exacto. Pero yo acá, a Jim Carlos, ellos se ponían bravos, a veces me les callaba callado, los escuchaba, pero sí les decía, yo creo que va a pasar lo mismo de siempre. Va a ganar el mundo, sí. Yo sé que va a ganar, pero va a haber fraude. Es que precisamente eso va ligado a lo que estabas diciendo antes. Todas las dictaduras no han salido por votación. Eso ya se veía venir, y alguien que siempre sale a decir yo voy a respetar lo que dice la Constitución y lo que diga el pueblo, ¿y qué terminan haciendo? Haciéndose una autoproclamación como líderes. Ya eso lo vivimos muchísimas veces en Venezuela. Y yo te quería preguntar algo, antes de tú irte para los Estados Unidos, que comenzaste a vivir esta situación en los primeros años, por ejemplo, de Chávez, ¿en algún momento ustedes sintieron que podría haber sido una ventana el comunismo, el socialismo, para poder Venezuela avanzar? ¿O pensaron que de pronto, o en mi tiempo, porque yo sí lo pensé viendo la historia, porque las personas que uno como persona tiene que saber algo en la vida? Tú no puedes pasar por el colegio tiene que pasar por ti, y ahí es donde tú aprendes enseñanzas sobre toda la historia a nivel internacional. Y yo todo lo que viví a nivel de historia de comunismo, socialismo, no era para nada bueno. Entonces, en un inicio, ¿ustedes vieron como una ventana este nuevo cambio que iba a haber con Chávez después también de un golpe de Estado, porque él fue golpista y sabemos todo lo que hizo Chávez, que hasta tuvo preso? ¿Ustedes como venezolanos vieron un cambio con esta nueva, Pasa que yo para el año 92 tenía 11 años, yo sí me acuerdo que en mi casa, en mi familia, sí puedo decirlo abiertamente, no tengo problema en decirlo, porque como yo no viví esa época, mis abuelos y mi papá y todo, ellos siempre fueron pro izquierda. ¿Por qué? Porque mi abuela fue, para los que no saben, Acción Democrática, el gran Acción Democrática, el partido Acción Democrática es socialista. La socialdemocracia es una ideología de izquierda. Lo que pasa es que el Plan Cóndor tenía previsto erradicar el comunismo y la izquierda en América Latina, y se crearon las dictaduras. Se crearon las dictaduras. Entonces, al crearse las dictaduras, obviamente, para hacerse del poder, muchos partidos se fueron hacia la izquierda o centro izquierda como ideología, pero que al final terminaron siendo lo mismo. Con respecto a la pregunta que me estás haciendo, mira, yo lo veo así. Esa vaina es una estupidez, porque eso para mí es un arroz con mango, porque ellos son estalinistas, son leninistas, son marxistas, son maoístas, socialismo del siglo XXI. Ellos quieren hacer un socialismo específicamente para Venezuela, cosa que es completamente inapropiado. Primero, porque tú estás en el continente americano, empezando por ahí. Segundo, porque tú culturalmente estás manejando a una población que no se deja manipular, porque por algo somos emancipadores, por algo fuimos la primera república que se emancipó ante España, y que a partir de Venezuela se emanciparon todas. ¿Me explico? Y eso se lleva en la sangre. Eso me lo dijo una china. Me dijo, ustedes nunca van a ser China. Pueden serlo, pero culturalmente jamás lo van a poder ser. Porque en la mente, ustedes son libertadores. Porque ustedes son libertarios. Ustedes le dicen A y dicen B. Le dicen C y le dicen D. Y le dicen Z y ustedes sacan una letra que no está en el abecedario. Ese es el problema. No es problema, es una virtud que tiene el venezolano. Nosotros no nos quedamos con huevonadas de nadie. ¿Me explico? Y eso lo tiene en la personalidad. O sea, me refiero, el venezolano es muy difícil de dominar. Ahora, a que sí le tiene miedo el venezolano actual, el venezolano de hoy, es a las balas. Porque, mi amor, yo no voy a echar coñazos para que me vengan a pegar un tiro. ¿Me explico? Sí. Y sin embargo hay gente, pero yo sé que el gran temor que tiene la gente de salir a la calle y de terminar con todo esto es definitivamente perder la vida. La vida es valiosa. Así es. Y precisamente
hablando de eso, yo quiero que me digas que a través de las cartas, ¿qué has visto sobre aquellas personas, como yo lo digo, están a piel desnuda luchando por la libertad, por una Venezuela libre? ¿Tú sientes que en realidad va a haber un derrame de sangre, así como Maduro siempre lo ha pronunciado, o vamos a tener esa fe y esa tranquilidad de que el venezolano no va a sufrir tantas pérdidas? Sí, va a haber, y muchas. Muchas pérdidas. Muchas, porque, sí, mira, nada más Carlos Andrés se tiró que contados en el Caracazo, en un día, el 27 de febrero de 1989, en un solo día, Carlos Andrés se lanzó, se comió 3.000 muertos, contados, porque hay muertos desaparecidos, aún que todavía no aparecen y que imagino que están en fosas comunes, quién sabe dónde. Solamente Caracas se comió en un solo día 3.000 muertos. ¿Y cuándo sale? Eso fue en el 89. Él entró en el 1988. El Caracazo fue en el 89. Y él vino a salir en 1992. Mira cuánto pasó. Pero del 88, del 89 al 92, ¿cuántos muertos hubo? Vale. Entonces, allí es donde, ¿cuánto se tiró Hugo Chávez de muertos en la intentona que no logró su cometido? Pero afortunadamente, la intentona despertó a Venezuela, despertó a los políticos, despertó a todo y dijeron, bueno, tenemos que salir de este hombre. ¿Me explico? Y en el 27 de febrero de 1900, que por cierto, aquí, 1992, usted al 2000, al 1992, le sumas 33 y te sale el famoso ciclo 33 que te da 2025. Yo particularmente le doy al Maduro hasta el 2025. Si se ponen las pilas, sale en el 2025. Pero eso no. Ahora, viendo un poquito más allá la lectura de cartas, porque yo sé que tú eres inmerso en esa ideología de las cartas y los números. Quiero que me digas si para poder sacar a Maduro de allí habrá intervención internacional. ¿Llegarán esas fuerzas aliadas a nivel internacional a entrar a Venezuela para que Maduro sea derrocado? Yo una vez lo vi, sí va a haber como una intervención, pero yo dudo que sea militar. Mira, te explico algo, Miso. Nosotros tenemos la faja petrolífera del Orinoco. La faja petrolífera del Orinoco es una franja petrolífera que está desde el oriente del país, que está en el delta Macuro, el delta, casi el delta del Orinoco, a la mitad o más allá del estado, del centro del país, que es el estado Guárico. Eso queda entre el estado Guárico, Anzoátegui, Monagas y Delta Macuro. Imagínate tú, cuatro estados, que los cuatro estados son grandes. Solamente en el estado Guárico cabe un país. Bueno, imagínate tú la magnitud que tiene esa faja, que tiene petróleo esa faja, que allí convergen India, España, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, China, Israel, Siria, los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Qatar, México, Brasil, Colombia. Entonces, imagínate tú que específicamente China y Rusia, que tienen intereses en Venezuela, venga a meterse en Estados Unidos con una invasión. ¿Quién crees tú que va a defender a Maduro? Claro. Rusia y China. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer China? Rusia encantado. Encantadísimo va a venir. Encantadísimo. Va a querer que ese peo se arme para ellos meterse. Y ellos meten. Pero China no es huevona. ¿Sabes por qué? Porque así como China tiene negocios en Venezuela, también los tiene en Colombia, también los tiene en Brasil, también los tiene en Curazao, Uruguay, Paraguay, Chile, Panamá. Entonces China va a mediar y va a decir, no, espérate un momentico, papacito. No, yo te entiendo que tú te quieres venir a intervenir y todo, pero tú tienes intereses y yo tengo intereses. Y a ninguno de nosotros nos conviene que la reserva de petróleo más grande del mundo esté en conflicto, deje de producir. Porque tú te vas a quedar sin combustible y a nosotros nos va a joder Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes y todo el mundo árabe nos va a joder con un petróleo a más de $300.
más caro. Porque a ti se te ocurre la brillante idea de venir a invadir a Venezuela. No, nosotros no vamos a... Esos son los chinos hablando. En cambio, Rusia, sí, claro. Rusia te va a decir, no, dale, 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 para yo acabar con Estados Unidos, para hacerles una guerra en el continente. Entonces, visto desde ese punto de vista, es mi percepción muy personal. Militarmente lo dudo. Y si lo hacen, tiene que ser como una operación como la que hicieron con Noruega, con Noriega en Panamá. Sí. Ya el objetivo lo tenían, llegó un convoy, voló, llegó, lo agarró y se lo llevó. Una cosa así. Pero yo siento que en este momento no va a pasar. Sí puede pasar, pero no va a pasar. No, siento que en este momento no. En este momento. Okay. No. Aparte que, mira, hay algo muy importante que la gente cree que Estados Unidos va a ir a meterse a Venezuela. Ajá. Señores, en primer lugar, en este país se van a celebrar elecciones en el 2024. En este país se van a celebrar elecciones en noviembre. Eso está a nada. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El presidente de aquí apenas está mascando agua. Y eso no da para más. Entonces, ¿tú crees que de verdad, en qué cabeza cabe? Pero es que tienes que meterle el sentido común. El sentido común a las cosas. El sentido común a las cosas. Y ver la historia venezolana en el 2017, en el 2014, en el 2002. ¿Qué pasó en esos acontecimientos? ¿Cuántos muertos hubo? ¿Qué fue lo que pasó? Por eso es que a mí no me gusta hablar de esto, porque yo incluso me puedo escuchar desesperanzador o un poco negativo. Pero es que lo viví. Y yo no veo las cosas desde el punto de vista ideológico, yo lo he visto por el punto de vista lógico. Es más, en seis semanas, si Venezuela logra pasar, Maduro está haciendo ahorita, en este momento, una guerra de agotamiento. A ver hasta dónde llega, porque la gente come, la gente caga, la gente compra, la gente necesita ir a trabajar. Y lo único que está esperando es ver cuándo se agotan, como se han agotado siempre. ¿Me explico? Entonces, ¿quién se tiene que cuidar en este momento verdaderamente? María Corina. Porque ella está siendo el blanco, no es ni siquiera del gobierno. Y lo voy a decir aquí en vivo, no te extrañe que haya presa, porque el gobierno no es ningún huevón. ¿Sabes para qué la meten presa, no? No es para matarla, ni para sacarle información. No, es para resguardarle la vida. Porque esa mujer le llegan a pegar un tiro de cualquier lado que venga. Esa mierda va a ser una guerra civil y eso va a ser un desastre como pasó en Colombia. Con Gaitán. Así es. Para concluir un poquito esta parte de la dinámica, porque queríamos hablar sobre el tema, Rafa, quiero que me digas y hables un poquito de la abstinencia que ha visto sobre algunos artistas, de pronto que la gente, los que siguen las redes, quieren que los artistas estén hablando sobre el tema, que las Mises, que es lo que más de pronto nos llega a nosotros, sobre todo a Miso Latino, que es una página de Mises, no se han pronunciado 100% como quiere la gente, y yo a veces, yo estoy en la posición de que ellas también, como tú dices, deben salvaguardar su vida y la de su familia, porque son figuras públicas. Al final la gente no entiende que de pronto es más fácil identificar a una figura pública y saber a dónde llegarle que identificar a aquellas personas que están en el frente de batalla, que están dando su vida. Es entendible de pronto para muchos, porque no queremos que nadie sufra al respecto, pero es más fácil el que el gobierno llegue a poner presa a una reina o a la familia de la reina, porque como tú ya lo dijiste, es extrema izquierda. Ellos no tienen límites, llegan hasta el final para cumplir sus metas. Quiero que me hables un poquito de cómo ves tú esa posición de muchos artistas y mises que no se han querido pronunciar más allá de lo que quiere la gente sobre el tema. Mira, empezando que el derecho a la comunicación, todos tenemos derecho a opinar y a no opinar. Empezando por ahí, y yo soy súper respetuoso de eso. Tú tienes derecho a guardar silencio, tienes derecho a hablar, tienes derecho a opinar, y estás en un país libre. Porque si no estuvieses en un país libre, usted no pudiera usar las redes sociales para decirle mamahuevo al presidente. Esa cuestión de Venezuela libre, sí es verdad, queremos que salga el gobierno, pero vamos a usar los términos correctos.
Porque en una dictadura, usted no hace eso en Norcorea. Lo que está pasando en Venezuela no pasa en Norcorea. Porque ya el líder norcoreano ya hubiese barrido con 3.000 personas en la calle. Ahí le hubiese barrido mierda y ya estuviesen todos muertos. Él con Maduro con sacar un F-16 y ponerle una bomba a la avenida, ya está listo, ya tiene un coñazo muerto ya. Eso no es. Así es. Por lo menos, y digo esto así de extremo, es porque tú tienes derecho a opinar, pero también tienes derecho a no opinar. O sea, si tú sientes que tú, como venezolano, haces caso omiso a eso, yo como venezolano no tengo por qué venir a juzgarte y a decirte, no es justo, porque tú, coño, habla tú pues. Habla tú por mí. Te dejo la oportunidad para que te expreses por mí. El ataque que le tienen a Stephanie Gutiérrez, el ataque que le tienen a digo Stephanie Gutiérrez porque es la que se me viene a la mente. Pero es una cosa que no tiene sentido. O sea, ¿qué tipo de venezolano, de qué tipo de venezolano estamos hablando? O sea, perfecto, se va Maduro, se va el gobierno, les dan exilio, qué sé yo, los matan, qué sé yo. Y entonces, ¿qué tipo de venezolano va a quedar adentro? ¿Qué tipo de venezolano, si tú, el común, a través de una red social, que es una pantalla, le cercena el derecho de guardar silencio a una persona, no te conviertes en lo mismo? No eres lo mismo, o peor. Pensándolo bien, sí, sí, podrías tener toda la razón con respecto a eso. Bueno, es una situación bastante difícil lo que está viviendo en Venezuela. Nosotros como personas que amamos la paz, que queremos que todos los países estén bien, estamos en una situación, en mi caso, de oración. Yo no sé de los que vivo posteando, vuelvo y se lo repito, porque yo creo que así yo no voy a conseguir nada. Prefiero que hablar con Dios y pedirle a Dios que pueda llegar hasta allá, hasta Venezuela, abrir las puertas y permitir que todo esto acabe, que haya una buena solución para este país, para que se recupere completamente. Estoy en la misma tónica de pensar que sí, María Corina va a ser esa solución para que la Venezuela vuelva a renacer, vuelva a crecer, pero todo a su tiempo. Ya como lo explicó Rafael, la numerología dice que en el 2025 podría ser el final de la dictadura de Maduro. Vamos a esperar de que sí, entonces, mientras tanto nos vamos a dejar el frente de batalla. ¿Cómo ibas a decir? Es un proceso, porque independientemente de que Maduro entregue el poder mañana, a él le quedan tentáculos, y esos tentáculos van a pasar muchos años por irse. Entonces, ni siquiera Maduro, porque Maduro es un X en la vida. Eso te iba a decir. Sí, eso te iba a decir. Hay alguien detrás de Maduro mucho más fuerte que la gente, sí. Al final ni lo conoce, porque no es el que está siempre a la cara visible. Mira, y es los que tuvimos más inmersos en esa situación, sabemos quién es. No sé si lo quieres pronunciar, sí, tú. Sí, mira, ahí hay una gran... voy a nombrar a alguien que nadie la menciona y le voy a dar explicación el por qué. Obviamente hay un cerebro militar, que es Diosdado Cabello, que es el que maneja a las Fuerzas Armadas. Pero claro, también está el cerebro jurídico. Porque Maduro, al final de cuentas, no es un títere. Porque voy a decir algo. Maduro es hijo de Daniel Ortega y de Fidel Castro. De hecho, más socialista y más de izquierda y más izquierda radical y más izquierda, extrema izquierda es Nicolás Maduro que Hugo Chávez. Maduro fue el que le abrió y le hizo el puente a Hugo Chávez con Fidel Castro. Eso es historia pasada que la gente tiene que averiguar de dónde vienen las cosas. Entonces, para tú mantenerte en el poder, tienes tres brazos, que son el brazo financiero, el brazo jurídico y el brazo militar. Entonces, el brazo financiero está más que sabido, petróleo y narcotráfico. Eso es más que obvio. Y el otro o recursos, mejor dicho. El brazo militar es Diosdado Cabello, que te maneja a Padrino López y a todas las fuerzas militares. Pero está una persona que nadie la nombra y creen que es así tan modosita ella, que es tan tranquilita ella. Y no. Ese es el cerebro jurídico de todo lo que está pasando, que es la señora Cilia Flores, que fue abogada de Hugo Chávez en la cárcel y que es la que le hizo el camino jurídico a Hugo Chávez para llegar a la presidencia y por ende le hizo el camino jurídico
a su marido para llegar a la presidencia y mantenerse. Porque ese recurso de amparo que metieron, ¿qué crees tú? ¿Quién crees tú que lo hizo? ¿Quién crees tú que redactó el recurso de amparo? ¿Quién crees tú que, de dónde sale que una que era rectora del CNE hoy es la primer magistrado del país y le acepta el recurso de amparo al presidente para resguardarlo? ¿Quién crees tú que está detrás de eso? Silvia Flores. ¿Con quién crees tú que negoció para que le soltaran a su familia siendo unos narcotraficantes? Silvia Flores. Ella, si ustedes quieren saber quién sabe de leyes en el país, es esa señora. Si ella fue presidenta de la Asamblea. Todas las leyes, toda la constituyente, la nueva constitución, todo el marco jurídico que ha mantenido a la revolución, a esa narcodictadura, por 25 años en el gobierno, se llama Silvia Flores. Así es, chicos, porque es para que ustedes se den cuenta que no solamente es Maduro la cabeza, sino otras personas que también tienen tentáculos muy grandes dentro de toda esta organización, que por eso a veces es difícil derrocar a un gobierno como este, pero no imposible. Quiero darle un saludo a Lucho, que está por aquí también escribiéndonos y mandándonos buenas vibras, y también le quiero contestar a la gente. Rafa no es chavista en ningún momento. Él ha dicho que soy chavista ni nada de eso. Lo que pasa es que él también es una persona sincera y habla con la verdad y sobre la historia, sobre lo que puede acontecer, lo que está aconteciendo, porque de nada sirve tomar una posición de si no estás en realidad empapado sobre el tema, y eso es lo que está haciendo Rafael y haciéndonos ver cuál es la situación real de lo que puede estar pasando en Venezuela. Sí, y te voy a decir algo, y en muchos casos se tuvo que hacer para poder sacar información y para meter, hay muchos, no creas que no hay infiltrados en los ministerios. Mira, hay ministerios en Venezuela que tienen 40, tienen 60, 70 años, y todavía hay gente que tiene 25, 26 años, que no son del chavismo, y que están dentro de los ministerios, y a través de esas personas es que se saca información. A veces se necesita ser parte de, para lograr información. A veces se necesita ser parte de para lograr información. Entonces, nada, espero por mi país todo lo mejor. Yo de verdad sí tengo esperanza que van a ser unos meses en donde se puede concretar una salida definitiva, por lo menos de Maduro del poder, porque creo que viene un gobierno de transición. Sí, me imagino que, o yo lo veo así, ahora que lo estás diciendo, de pronto lo que veo es la salida de Maduro, digamos, a principios del 2025, ya que las cartas y los números te lo dicen, y vendrá como el tiempo de Edmundo, que es el que tiene que subir al poder, creo que es Edmundo que se llama el que ganó, que es el que ganó su derecho a ser el presidente, y ya vendrá así con María Corina, que yo siento que esa puede ser la transición que puede haber. Mira, te voy a poner en contexto. Cuando ya hay ya acuérdate que ya Maduro se proclamó. Se proclamó hace 2 días. Correcto. Al haber un fraude electoral, te lo voy a explicar de esta forma. Hubo fraude electoral por parte, hubo un fraude electoral que se convierte en golpe electoral. Hay un golpe electoral en Venezuela. ¿Quién da el golpe electoral? El candidato a la reelección, que es presidente constitucional, es decir, el presidente constitucional le da un golpe de Estado o un golpe electoral al presidente electo. Pero resulta que al proclamarse presidente, ya es un gobierno de facto. Que ellos lo hacen ver constitucional es otra cosa, pero eso es un gobierno de facto. Ya el presidente es Nicolás Maduro. ¿Qué va a pasar? Escucha esto muy bien. Posterior a la proclamación, en unos meses, no te extrañe que en una semana, 2 semanas, cuando ya comiencen a bajar las aguas, va a haber un cambio de gabinete y muy probablemente allí haya un cambio de vicepresidencia, en la vicepresidencia. Es lo más probable. Y no me extrañaría que el próximo vicepresidente de Venezuela vaya a ser un militar. Y esa persona es la que puede
hacer el gobierno de transición. Porque ahora, para que a Edmundo le den la presidencia, acuérdate que ya le dieron un golpe. Ya, él legalmente, o sea, electoralmente es el ganador. Pero ¿quién lo dice? Así es. ¿Me explico? Sí, si claro. Las Fuerzas Armadas no hacen nada, si la Asamblea no hace nada, porque acuérdate que son cinco poderes y el último poder es el poder electoral. O sea, tienes que pagar por el poder del pueblo, el poder moral, por el poder legislativo, por el poder ejecutivo. Ya el ejecutivo no, el legislativo menos. El poder judicial está en manos del poder judicial. Si la sala constitucional se le voltea a Maduro y dice, no, las elecciones son correctas, allí sí asume el presidente electo. Pero si eso no sucede, va a haber un cambio que puede ser a través de otra persona. Yo veo, yo veo un triunvirato, que la posibilidad de un triunvirato es un gobierno de tres personas. Ok, bueno, para que vean, chicos, porque hay que estudiar y rodearse de las personas que obviamente saben y se empapan sobre el asunto. Qué bien las clases que nos está dando el día de hoy de todo lo que está aconteciendo en Venezuela, porque esto es una clase, chicos, es una clase para aprender y sobre todo porque va a quedar en la historia para esos países que más adelante, porque esto no se va a acabar. Esto, si sale de Venezuela, entra a otra historia de otro país y así sucesivamente, pero ya depende de nosotros el que le pongamos atención a todos los sucesos que nos están aconteciendo en toda la historia de nuestra vida, en toda la historia de los países, y pues prepararnos a cada una de las batallas que se vienen en el camino. Yo creo que El Salvador va a vivir una situación muy pronto parecida, porque ya fueron sede. Mira, ahorita que vamos a comenzar a hablar del Miss Universo, fíjate, en el año 1986, Bárbara Palacios ganó en Panamá, y la invasión a Panamá fue en el 89. En 1987, Chile ganó el Miss Universo. ¿Y cuándo salió Pinochet? 3 años después. Pero resulta que si nos vamos un poco más atrás, en 1963 Brasil gana el Miss Universo, y en el año 1964 al de izquierda, João Goulart, lo tumba. La política... O sea, que podemos estar prediciendo un poco que El Salvador más o menos en el 27-28 podría tener una problemática de este tipo. De este tipo. Porque ya los Estados Unidos se cansó de Bukele y ya lo quieren sacar. Sí. Y el otro que también está ya en pico Zamuro es Daniel Ortega de Nicaragua, quien es el actual Miss Universo. Yo le doy 3 años para que le den un golpe de Estado y lo saquen. Wow, revelaciones, señores, adelantada de todos los sucesos que se vienen, de un numerólogo que astrólogo, y como yo le digo, numerólogo, astrólogo, sabiondo, reinólogo, de todo tiene, mistólogo, porque este tipo sabe, señores, porque a través de las cartas y de los números ha demostrado que verdaderamente tiene el poder de saber qué es lo que puede acontecer en cada uno de los epicentros, de los certámenes, de los concursos, de los mundiales, de todo lo que se viene en tema internacional. Ahora se amigo, nos toca meternos ya en lo que la gente está esperando. Lo único que podemos decir ya para culminar esta parte es Venezuela libre. Esperamos de todo corazón que todo esto acabe y que de verdad vuelva a renacer esa Venezuela que tanto amamos, adoramos y que nosotros recordamos. En mi caso, recuerdo una Venezuela bien bonita, bien alegre, bien primaveral, y yo espero que en algún momento tenga la oportunidad de volver a visitar ese país y enamorarme y seguir enamorado de ellos como lo estoy hasta ahorita. Amigo, ¿tienes algún mensaje para los venezolanos que están en pie de lucha por la patria? Que no pasen el ciclo de las 6 semanas, que resistan y que sigan en la lucha por el derecho, que el único derecho que tenemos como ciudadanos, todos en el mundo, pero sobre todo en las democracias, es el derecho al voto, el voto es nuestra voz. Y el 28 de julio, el venezolano que pudo votar dijo: queremos un cambio y queremos que sea a través de Edmundo González y su llave con María Corina Machado. Entonces yo creo
que eso debe ser respetado y si no es respetado, que el pueblo lo haga respetar. Porque ellos mismos redactaron constitución, una constitución y en la ley, la nueva ley orgánica del sufragio, donde eso dice claramente que el mecanismo que tiene el pueblo para valer su voz es el sufragio. Y a través del sufragio se dijo que el presidente es Edmundo González. Entonces, por eso hay que luchar. Por eso hay que luchar. Así es, mi gente. Así es, mi gente. Palabras ya dichas por Rafael. Y bueno, esperemos que todo llegue a una realidad así como todos los estamos esperando. Rafael, muchísimas gracias de verdad por haberte sumado a esta dinámica, por haber compartido conmigo esta noche genial. La pasamos increíble y por revelarnos cosas que todavía no han pasado, pero que se vienen en camino. por la invitación, siempre la hora. Bueno, mi gente, Siempre. muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, mi gente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir. Un beso y un abrazo para todos. Rafael, te dejo para que te despidas de los que estuvieron aquí con Bueno, nosotros. primero, gracias por conectarse, gracias por siempre seguir a Miso y siempre estar en contacto a través de las redes sociales. Y recuerden que las redes sociales, como dijo Casey Sayago, son lo que nosotros queremos que sean en este momento. Para los venezolanos es muy, muy importante que sean una vitrina de lo que está verdaderamente sucediendo en mi país. Y qué más decirle a toda Venezuela, Venezuela libre. Love you. Gracias. Gracias, Así Miso. es. A los que están preguntando, los que están preguntando cómo quedó la tabla, que no la leí el día de hoy, que están preguntando dentro del chat, queda de la siguiente manera. Primer lugar, Venezuela con 25 estrellas. Segundo lugar, Chile con 24 estrellas. Tercer lugar, República Dominicana con 21 estrellas. Cuarto lugar, Ecuador con 18 estrellas. Quinto lugar, Perú con 16 estrellas. Sexto lugar, Colombia con 14 estrellas. Séptimo lugar, Puerto Rico con 13 estrellas. Octavo lugar, Guatemala con 7 estrellas. Noveno lugar, Bolivia con 5 estrellas. Y décimo lugar, Curazao con 4 estrellas. Las demás chicas todavía no tienen puntuación. Así es que nos vemos en el próximo episodio, chicos. Se les quiere un montón. Un fuerte abrazo. Feliz noche. Gracias. Chao, chao. Chao.